Técnico del Club Deportivo Lugo, señor Setién. Preguntas por orden, por favor, cuando queráis. Buenas noches. Buenas noches. Quique, los dos habéis rotado, los dos entrenadores. ¿Qué te ha parecido el partido? Bueno. Hombre, realmente era un poco lo que me esperaba, ¿no? Un partido quizá en algunos momentos con poco ritmo, con muchos pases también. Yo creo que era normal porque, hombre, al haber, sobre todo en mi equipo, en el contrario, pues tampoco lo conozco tanto, pero sí que la falta de ritmo en algunos jugadores míos, pues lo hemos acusado, ¿no? Ahí, prácticamente la mayoría de los que han jugado, sobre todo arriba y en medio campo, y los dos centrales, pues llevaban tiempo sin jugar y esto se nota, ¿no? Pero bueno, hemos hecho un partido digno, hemos estado bastante bien, cuando hemos tenido oportunidad de tener el balón lo hemos tenido, y quizá en la primera parte nos ha costado arrancar. Hemos cometido algunos errores que han propiciado alguna ocasión en mano a mano contra el portero, pero luego nos hemos asentado bastante bien. La segunda parte ha sido una segunda parte más equilibrada, en la que hemos tenido quizá más opciones, ¿no? Pero ha sido un partido, quitando los primeros 20 minutos, yo creo que ha sido un partido bastante igualado. Hombre, es que es normal, ¿no? Ya digo, no, hay jugadores que les falta ritmo, que les falta chispa. Hoy teníamos claro que, en fin, que no íbamos a poner en riesgo a algunos de los jugadores que son más importantes o importantes para nosotros en cuanto a velocidad y a que juegan más minutos. Pero yo creo que han estado bastante bien, ¿no? Para llevar tiempo sin jugar, yo creo que han hecho, como digo, un partido destacado, han trabajado mucho, hemos defendido bien cuando hemos tenido que hacer y lo hemos intentado cuando hemos tenido el balón, ¿no? Hemos tenido alguna ocasión y el partido, pues bueno, la segunda parte era un partido de 0-0 hasta que ha llegado este gol que en fin, que nos manda para casa. Pero bueno, ya sabéis que ha sido fuera de juego, ¿no? ¿O no? Sí, un poquito. ¿Qué es eso que es? ¿Fuera de juego? ¿Es fuera de juego o no? Sí, parece ser que ha sido fuera de juego. A ver si el domingo el Huelga no gana de fuera, el sábado, perdón, no gana de un error arbitral. En fin, ¿vale? Buenas noches. Ah, más cosas. Hombre, no soy adivino, realmente no lo sé. Yo estoy seguro que partido, hombre, no sé si será parecido. El Recre es un equipo muy intenso, tiene buenos jugadores, hay mucha calidad en algunos de los jugadores que no han participado hoy. Hay velocidad, además están en un punto de lucidez ahora importante. Pero nosotros también, yo creo que será un partido bastante equilibrado, disputado. Y veremos a ver quién acierta en la portería, ¿no? Porque, hombre, nosotros no vamos a renunciar a ir hacia adelante y a ganar el partido, está claro. Más o menos como hemos podido hacer ahora. Cuando nos toque defender lo haremos y cuando podamos atacar también. Lo que a priori sí que va a ser un partido atractivo, ¿no? Sois dos estilos de juego muy similares. Los dos vais a querer el balón y los dos vais a querer atacar, ¿no? Sí, sí. Vamos, nosotros, salvo que el rival nos someta, pues si podemos tener el balón lo tendremos y sacaremos a nuestros laterales hacia adelante, en fin, y siempre pondremos gente por delante del balón, está claro. Vale, gracias.